El asunto que vamos a estar tratando en esta mañana es un asunto bien serio, pues ya que Dios nos ha llamado a extendernos, amén, tenemos que aprender el acto sagrado de bendecir. Y dicho sea de paso, es el título de este sermón, el acto sagrado de bendecir. Ayúdeme y dígale a un hermano que tiene detrás, adelante, al lado, vamos a aprender a bendecir en esta mañana. Vamos a aprender a bendecir en esta mañana. Aleluya. Y no hay mayor ejemplo de bendición. No hay mayor ejemplo de bendición que cuando el Señor le dice a Pedro, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjate lo que el Señor le está diciendo a Pedro. ¡Aleluya! El Señor está bendiciendo a Pedro. Y en esa bendición le entrega este símbolo de autoridad. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea que el acto de bendecir es un acto responsable que demanda mucha seriedad, demanda mucho temor de Dios, demanda mucha responsabilidad. Y usted tiene que aprender como pueblo de Dios que usted no puede bendecir cualquier cosa. Hello. Usted no puede bendecir cualquier cosa porque Dios no bendice cualquier cosa. Y cuando yo digo que usted puede bendecir, es el acto de bendecir, que es un acto santo, es un acto sagrado, es un acto donde estás siendo puente, está siendo ese canal por el cual Dios va a estar enviando su bendición. Y notemos que Pedro recibe esta bendición cuando estuvo haciendo esta confesión, una confesión que vino por lo que Pedro estaba creyendo, una confesión que vino por esta entrega en fe de este discípulo. Ya que los hombres tenían una opinión de Cristo, pero aquel que estaba caminando con él le conocía y era diferente. Y en este mundo que estamos viviendo hoy, la gente tiene muchas opiniones acerca de Cristo. Pero tú que caminas con él fielmente, le conoces, y por esa relación, Dios te vuelve un canal por donde Dios envía bendición. Alaba de que él vive, amén, aleluya. No a cualquiera el Señor le entregó esta responsabilidad. Le dijo Pedro, a ti. Y me llama la atención que habían otros discípulos ahí. ¿Y por qué le dijo a ti y no a ustedes? Es porque la bendición de Dios es algo personal. Se puede extender hasta un nivel nacional. No pensemos que Dios limita su poder de bendecir. Pero primero comienza por lo íntimo, por lo personal. En medio de los disturbios, en medio de la guerra doctrinal, en medio del enfrentamiento de opiniones,
estaba un siervo diciendo: tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor lo bendijo con esta autoridad, y sobre la revelación que Dios le había dado, le dijo: voy a edificar mi iglesia sobre esto. O sea que nosotros, que somos producto de esa edificación que comenzó en este varón, nosotros que somos, por decirlo así, la descendencia, porque no éramos pueblo, y el Señor nos rescató, y también ahora somos parte de esta bendición. Nos toca también esta bendición, porque el Señor le dijo que sobre esta roca iba a edificar la iglesia. Y esta edificación que somos nosotros sobre la roca eterna, que es Cristo, el Señor dice: las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti. Puede ser que en tu vida tú sientas a como que alguna fuerza, ¿no? Como que se te resiste. Pero permíteme decirte: espera en Jehová. Espera en Jehová, alma mía. Porque aún no es el final. Aún no es el final. Bendito sea el Señor. Aún hay camino de bendición para tu vida. No se ha terminado. Dile al que está a tu lado: no se ha terminado. Eso comienza ahora apenas. No se ha terminado. Bendito sea el Señor. No se ha terminado. Ahora, vamos a llegar al tema. ¿Qué es bendecir? Porque si el bendecir es un acto sagrado, y el pueblo de Dios debe tomar con mucha seriedad y responsabilidad el acto sagrado de bendecir, tenemos que saber qué es bendecir. ¿Qué es la bendición? Y no podemos tomar un concepto o un pensamiento humano. ¿Qué dice la Biblia acerca de la bendición? La palabra bendecir es una palabra que tiene unos significados tan bellos, pero a la misma vez infunde un poco de miedo. Y voy a explicar por qué en un segundo. La palabra bendecir usted seguramente la ha escuchado. Es la palabra barak. Y esa palabra que se traduce como bendición tiene varias aplicaciones. Y la primera aplicación que tiene para es arrodillarse. O sea que cuando decimos estamos bendiciendo, estamos hablando en un sentido de que estamos realizando una acción. O sea que el bendecir nos mueve en diferentes esferas. Usted es un instrumento de bendición. Perdón. Usted es un instrumento de bendición. Cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice bien claro: y serás de bendición. Y creo por la palabra que cuando usted vino a Cristo, usted es un instrumento de bendición. Bendito sea el Señor. Pero cuando decimos bendición, ¿qué es bendición, amado? Bendición hay que verlo como un acto de adoración a Dios. Cuando la iglesia se reúne y nosotros cantamos y adoramos, eso es bendecir a Dios. Pero la traducción dice arrodillarse. O sea, es un acto sublime de adoración a Dios. ¿Cómo Dios es bendecido por nuestra adoración? Cuando nuestra adoración es puramente exclusiva para Dios. Bendito sea el Señor. No contamine su adoración. No contamine su adoración con cosas del mundo. No haga mezclas.
La adoración es exclusiva para Dios. Y cuando su pueblo adora al Señor, está bendiciendo al Señor. O sea, eso es bendecir. Y así es como el hombre bendice a Dios, por medio de la adoración. Pero también la palabra bendecir se toma como un beneficio espiritual. ¿Y cómo podemos entender un beneficio espiritual? Cuando una persona bendice a otra persona. Amén. Cuando vemos los salmos, vemos que hay un llamado a adorar a Dios, a bendecir su nombre. Adoración. Pero cuando vemos, por ejemplo, a Isaac bendiciendo a su hijo Jacob, ese es el acto de bendecir en beneficio, un beneficio espiritual. Lo tercero, bendecir con abundancia, significa bendecir, entregar ofrenda. Un hermano tiene una necesidad y Dios pone en tu corazón entregarle una ofrenda, estás bendiciendo a ese hermano, entregarle una ofrenda, entregarle una prenda de vestir, un par de zapatos, bueno, lo que usted vaya a entregar. Amén. Eso también es bendecir a alguien. Ahora, bendecir es ser bienaventurado. Está una persona bendecida. ¿Qué cosa es? Una persona que está alegre, que está feliz. Amén. Bendito sea el Señor. Y esa bienaventuranza no es una felicidad mundana, sino conforme a lo que dice la Escritura. Esa bienaventuranza que viene solamente de parte de Dios. Pero bendecir también, esa palabra para, implica proferir lo que sale de la boca, lo que habla de la boca. Es una expresión acerca de algo o de alguien. Amén. Y por eso es que se bendecían los instrumentos. En el tabernáculo se santificaba. Se profería bendición sobre ellos, se profería entrega y se guardaban de no usarlo para cualquier otra cosa. Y otra forma de la palabra barak, de bendecir, es saludar. Saludar, el saludo cordial, la cordialidad. Ahora, vamos a ir tocando uno de estos puntos poco a poco para hacerle comprender algo. En el sentido de adoración, adoración exclusiva, no mezclando, como bien dije hace un momento, cosas del mundo con la adoración a Dios, porque entonces se contamina, no es bendición. La palabra bendecir, para, es una palabra que se usa tanto para bendición o para maldición también. Y entonces el Señor le dice a Pedro, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y esto de, ¿qué significa esto? Las diferentes implicaciones de este versículo de atar y desatar es desatar por medio de la predicación del Evangelio, que es salvación, o sea, hay un pecador que está atado por el pecado, por el diablo, y por medio de la predicación del Evangelio, la persona cree en Cristo y es libre y es salvo. Es una aplicación. La segunda es autoridad de la iglesia por medio del poder de Dios para liberación. Una persona está atada por una enfermedad, por un demonio, se reprende y es sano o es libre. La capacidad de prohibir o permitir. Eso es atar y desatar. Prohibir o permitir. ¿Y cómo se ve eso en la casa de Dios? Amado, discipulado, crecimiento y madurez. Pero el problema está en la aplicación de la palabra bará. En el acto de bendecir, que a veces se hace como no debe ser. Porque si bará tanto es para bendición, como igual para maldición, y Pedro le dice, lo que haces o deshaces, lo que tú permitas o lo que tú prohíbas, hay una responsabilidad acá.
O sea que tenemos responsabilidad en la entrega de adoración a Dios. Hay una responsabilidad en bendecir a una persona, como bien dice el Señor, no impongáis las manos con ligereza. Hay que saber a quién se le bendice, porque a veces te vas a encontrar a un cristiano diciéndole a alguien que está en fornicación, Dios te bendiga. ¿Dios bendiga qué? Bendecir con abundancia, entregar ofrenda. Pero ¿y qué pasa de esos corazones que se resisten a Dios y no son dadores alegres? Sino que ven a su hermano tener necesidad y no comparte la cajita de fósforo que tienes extra. No sé si están entendiendo lo que quiero decir en esta mañana. Entonces, esta palabra Barak, que por causa de Dios eres bienaventurado, entonces cambia la bienaventuranza en tristeza. Porque estás aplicando, estás actuando o estás tomando una cosa que es sagrada para aplicarlo a cosas que son mundanas, que son sucias. Por lo tanto, tenemos que cuidar aún lo que sale de nuestra boca, porque el Señor dice que eso es lo que contamina. Y si tenemos esta autoridad de prohibir o permitir, ¿cómo estamos bendiciendo a nuestra familia? ¿Qué soltamos sobre nuestra familia? ¿Qué sale de nuestra boca acerca de nuestros hermanos, de nuestra iglesia, de nuestro trabajo? ¿Qué sale? Porque a veces lo que sale de nosotros es lo que nos está contaminando. Porque estamos profiriendo, en vez de bendición, maldición. Por eso el bendecir es un acto sagrado que tiene que hacerse con temor de Dios. Porque aún en el saludo, en la cordialidad que dice Pablo, saludados con un ósculo santo, tiene que haber santidad, temor de Dios, aún en el acto de saludar a un hermano. O sea que este asunto de bendecir hay que tomarlo con seriedad. Hay que tomarlo con mucho temor de Dios. Porque cuando, mira, el acto de bendecir como adoración de Dios, mira lo que dijo David. Porque creo que tenemos que ser conscientes que nuestra adoración a Dios implica desde que cantamos acá, como cuando oramos por una persona, cuando ofrendamos a una persona, cuando creemos, como dice este texto, este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. La responsabilidad de mantener un corazón adorador delante de Dios, para que los dichos de nuestras bocas sean agradables al Señor, y aún nuestro contacto con la gente glorifique a Dios. Mira lo que dijo David. Dice David al pueblo, a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová, vuestro Dios. En toda la congregación. Y toda la gente empezó a bendecir a Dios, al Dios de sus padres. Inclinándose, adoraron a Jehová el Rey. Y mira lo que dice el Salmo 66. Bendecid pueblos a nuestro Dios, hacer oír la voz de su alabanza. O sea que nosotros como pueblo santo, llamados a ser de bendición, tenemos que ser transmisores responsables de esta alabanza al Señor. Y como David guió, llamó al pueblo a adorar a Dios, bendito sea el Señor. Bendecir es un acto de responsabilidad y amor. ¿A qué punto? A pagar bien al mal que te puedan hacer. Ser conscientes de que somos un pueblo llamado a bendecir, que tenemos que pagar con bendición la maldición. Hola. Gloria a Dios. Mira lo que dice Jesús. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen.
Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Los que te calumnian, los que te persiguen, el Señor dice, bendícelos. El que levante su voz y te maldiga, bendícelo. Hola. Gloria a Dios. Pero quiero presentarte un problema que está pasando. Y es el mal uso de la bendición por causa de la ignorancia. El mal uso del bendecir, tomar el bendecir como algo común en el saludo. ¿Cuál es la frase cotidiana? Dios te bendiga. Bendiciones. Yo te bendigo. Yo te bendigo, bendiciones, Dios te bendiga. Se ha vuelto algo común. Y en esto del saludo, han retirado incluso hasta el nombre de Dios. Porque algunos dicen Dios te bendiga, pero se ha hecho muy popular el bendiciones. Y yo creo que este asunto de quitar el nombre de Dios del saludo, número uno, es antibíblico. Número uno, es antibíblico, porque hasta en la bendición sacerdotal, como dice, Jehová te bendiga y te guarda, ¿verdad? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Bueno, se han levantado opiniones como que el mundo o los brujeros han copiado a la iglesia en decir bendiciones. Y es un error. Es un error. Porque este fenómeno de bendiciones ha comenzado no hará 15 años atrás, 15, 20 años atrás. O menos. Que yo recuerde, la iglesia siempre saludaba a Dios. Te bendiga, amén. Pero el asunto es que al quitar el nombre de Dios, como que hasta crea confusión. ¿Por qué? Porque los paganos también saludan bendiciones. Yo tuve la amarga experiencia, pero me hizo comprender esto que les estoy diciendo ahora. De ver a un brujero saludar a otro, bendiciones, padrino. Bendiciones. Y me he puesto a investigar este fenómeno y he visto hasta en la televisión de otros países que dicen bendiciones fulano, bendiciones también para ti. Y yo pregunto, ¿y quién lo saludó? ¿Con qué bendición te estás saludando? Si para bendecir verdaderamente, primeramente hay que ser del pueblo de Dios. Tiene que estar la bendición de Dios sobre tu vida. Tiene que ser un adorador. ¿Con qué bendición estás saludando? Cuando dice bendiciones, eso está creando confusión. Imitación al paganismo. Y está transmitiendo el mensaje incorrecto. Porque al menos cuando se dice Dios te bendiga, tú estás dando un norte a quien tú deseas que bendiga esta vida. Pero bendiciones se queda abierto. ¿Quién es el que está bendiciendo? Pregunto yo. Otros llegan a un nivel más grande. Dicen, yo te bendigo. Entonces yo me pregunto, esa persona está asumiendo el papel de Dios. Porque si la mayor bendición es la bendición sacerdotal, y cada bendición que usted busque en la Biblia, usted se va a encontrar que el que está bendiciendo clama que sea Dios el que bendiga a esa persona, es
tantos que se paran y dice, yo te bendigo, yo me pregunto, ¿con qué está bendiciendo? Porque de la unción que Dios me dio, de la bendición que Dios me dio, estoy bendiciendo tu vida. Pero espérate, cuando abres ese canal de lo que Dios te dio, me estás dando, pero también del pecado y la concupiscencia que hay en tu corazón, me estás dando también. Porque una cosa es que Dios, que es santo, bendiga tu vida, pero otra cosa es que el hombre cristiano, no cristiano, propiesta, ¿verdad? Yo te bendigo. Suena hasta arrogante. O sea que el yo te bendigo está llevando la semilla del pecado del Edén, desobediencia. Porque sabrá Dios lo que hizo esa persona en el camino antes de decirte yo te bendigo. O lo que hizo ayer. Entonces, hay que tener mucho temor de Dios. Porque en esta arrogancia hasta se imita el deseo del diablo de ser igual a Dios. Y hallamos vanagloria, repito la palabra, arrogancia. Por lo menos yo me doy cuenta que el único poderoso para bendecir es Dios. Bendito sea el Señor. ¿Y qué dice Dios en su palabra acerca de este fenómeno, de este asunto? Con respecto a el saludo. Y quiero enseñarte esto de parte del Señor en esta mañana para que estamos en el Señor. Bendiciones, yo te bendigo, o Dios te bendiga. Amado, las tres formas pueden ser incorrectas. Aún diciendo Dios te bendiga, va a ser incorrecto si primero no respetamos a Dios. Primero hay que respetar a Dios, porque dice el Señor, bien claro en su palabra, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. O sea que cuando tú digas Dios te bendiga, mi hermano, tú tienes que estar, darte cuenta que en tu boca estás poniendo el nombre de aquel que es santo. Y que si tú tomas el nombre de Dios como algo común, como una frase común del día a día, estás tomando el nombre de Jehová tu Dios en vano. Si tú quieres saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estás saludando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero si quieres saludar, pero en el bendecir, en este nivel, tiene que ser responsable. Tiene que ser responsable porque Jehová no va a dar por inocente al que tome su nombre en vano. Y a partir de ahora, por lo menos en esta iglesia, cada uno de los miembros acá tiene que tomar responsabilidad y respetar a Dios a la hora de bendecir. Y cuando usted vaya a saludar, sepa que está clamando a Dios para una bendición, no diciendo una frase popular. Dios te bendiga como algo popular, como algo, como una costumbre. Rompe eso en el nombre de Jesús. Porque en el saludo, en el Dios te bendiga, es un acto de adoración a Dios, pero también es un acto que estás profiriendo un beneficio para una persona. Que Dios está clamando, que Dios favorezca a una persona, por lo tanto Dios está llamando reverencia, a la reverencia.
Porque este fenómeno de los que se levantan, yo te bendigo, bendiciones, quitando el nombre de Dios, les aplico entonces la palabra donde dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios, lo que profieres, lo que sale de tu boca, fruto de labios, te confiesan su nombre. Y si vemos en toda la palabra, repito esto, no te vas a encontrar una sola bendición que omita el nombre de Dios. No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar, porque el hombre sin Dios no puede bendecir. Pero para bendecir hay que declarar el nombre de Dios, el nombre del que está bendiciendo, porque eso es adoración para Dios, bendito sea el Señor. Esos frutos de labios que confiesan su nombre. Y esto es honrar a Dios. Honrar a Dios. ¿Y qué dice Pablo? Esto pues les digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Y pregunto, ¿de dónde salió el decir bendiciones? ¿De dónde salió el decir yo te bendigo? Bendiciones salió. Y el yo te bendigo salió. Y lo puedo decir con toda autoridad. De gente que seguramente no tuvo temor de Dios ni soltó alguna enseñanza. Y se ha pegado, se ha hecho popular. Porque el yo te bendigo, eso comenzó con el movimiento de los apóstoles nuevos. El bendiciones comenzó con el movimiento de los artistas cristianos. Si es que puede existir tal cosa. Ajá, pero en este marco, que es la iglesia, ¿cómo vamos a caer en eso de que bendiciones porque bendecidos no estamos? O que los hechiceros nos están copiando, por eso ellos dicen bendiciones. ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede atrever el pueblo de Dios a quitar a Dios de su boca? No pasaría lo que el Señor dice, me cambiaron a mí fuente de agua viva por cisternas vacías que no retienen el agua. Y Pablo dice, ya no andéis como los gentiles. Ya no andéis como los gentiles, ¿por qué? Porque los gentiles han contaminado la casa de Dios. Los gentiles, entiéndase, el mundo ha contaminado la casa de Dios. Yo nací en una iglesia, con muchas dogmas. ¿Te acuerdas de ahí? Las dogmas de la iglesia, que no se podía hacer esto, no se podía hacer aquello. Ahogaba tanta dogma. Pero no había un divorcio. No había fornicación. No había falta de respeto en la iglesia. Se movía el Espíritu Santo. Entonces que llegamos a una madurez entre comillas y quitaron las dogmas. Ahora, ¿qué es lo que hay en la iglesia? ¿Qué es lo que hay en la iglesia? Un mundo horrible que va colando doctrinas de destrucción. Pequeñita, a nadie le preocupa
Perdóneme si usted piensa que soy un exagerado, piénselo si le da la gana. Pero ¿qué problema hay en decir bendición? Ninguno. Hasta que el muchachito cristiano crece y se da cuenta que el vecino que es brujero también dice bendición y dice, ah, tenemos algo en común, saludamos parecido, y empieza a tener un pensamiento ecuménico. Y por eso hoy en día, por estas pequeñas zorras, hoy en día hay discotecas cristianas y los jóvenes haciendo ahí lo mismo que hacen en el mundo. Tenemos doctrinas, enseñanzas, porque si es una enseñanza y una permisión, permisiones, que la fornicación no es pecado mientras tenga una sola pareja. Y cosas como estas, horrores que se están viendo. ¿Por qué? Porque tenemos la llave de permitir o prohibir. Entonces hay que tomar conciencia para no andar en la vanidad de la mente. Horrible. Para que haya crecimiento de la iglesia se permiten pecados. Yo sinceramente no puedo con eso. Pero se hacen permisiones. Yo pregunto, ¿no es pecado andar en la vanidad de la mente? Sí lo es, sí lo es. Gente dentro de la iglesia con el entendimiento entenebrecido, porque no hay luz, no dan luz. Pequeñas cosas que se han colado y hacen que el pueblo esté ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. O sea, están viviendo un cristianismo, pero no es lo que Dios quiere. Están viviendo algo, pero por la dureza del corazón no están caminando conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la solución? Amado, Lamentaciones 3:40. Escudriñemos nuestros caminos. Lo cantaba ahí hace un momento atrás. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Esa es la solución. Ponte a investigar. ¿De dónde salió el Dios te bendigo? ¿De dónde salió el bendiciones? ¿De dónde vino toda esta ola de los artistas cristianos? Ponte a investigar. No te conformes con que, ¡ay, qué lindo señor! No, investiga. Escudriña. Toma la Biblia, métete con Dios, escudriña la doctrina de tu iglesia. Hola, escudriña la doctrina de tu iglesia, busca a Dios. No sea que estés en un lugar donde piensas que está Dios y no está Dios nada, porque está en falsa doctrina. Hola. Bendito sea el Señor. Y yo te puedo decir que lo hagas porque yo sé dónde estamos parados. Por eso no me da miedo de decirte, toma la palabra, escudriña, confronta a tu iglesia con la palabra. Bendito sea el Señor. Porque cuando tú tomas la Biblia, cuando tomas las Escrituras, te vas a dar cuenta que por ellas Dios empieza a perfeccionar tu vida. Y hay un llamado, si quieres ser una persona bendecida, que pueda bendecir, tienes que ser una persona que esté obedeciendo a Dios. Ah, gloria a Dios por este amén. Porque hay mucha gente que se pone
te bendigo, bendiciones, Dios te bendiga, o la frase que y yo pregunto, ¿y esa persona estará obedeciendo a Dios? Porque cuando el pueblo de Dios, Dios lo rescata de Egipto, ¿qué le dijo el Señor? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, oíre atentamente, prestar atención, la voz de quién, de Dios, no del hombre, la voz de Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. No, pero pastor, eso es en el tiempo de la ley, ahora en la gracia es diferente. ¿Qué me vas a decir que en la gracia vamos a ser desobedientes a la palabra de Dios? Te vas a levantar, hombre, caradura, necio, te vas a levantar a decir que porque estamos en la gracia podemos ser desobedientes a la palabra de Dios. Bueno, te voy a decir como dijo Pablo, en ninguna manera. No way, no hay forma, no, nada, ni, na, no. Al menos en esta iglesia, no. Si quieres ser una persona bendecida y que pueda bendecir, tienes que ser alguien sometido a la palabra de Dios. Si no, vas a estar dando mucha carne, pero nada de unción. Mucha carne, mucho invento, mucho ruido, como ese Pablo, ese metal que ahora suena, pero no va a haber sustancia real. Vas a estar profiriendo maldición, aunque menciones la palabra bendición, si Dios no está, si no hay obediencia, si no hay sometimiento del cristiano a la palabra de Dios. Porque Dios le dijo bien claro al pueblo, si pones por obra y guardas los mandamientos que yo te prescribo hoy, no otra cosa, lo que yo te estoy dando. ¿Y qué el Señor nos ha dado? Tenemos toda su palabra. Tenemos toda su palabra. Y el Señor dice, haces esto, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y te alcanzarán. Te alcanzará la bendición. O sea, tú dices, bueno, yo qué, es imposible alguien como yo que pueda obtener eso. Yo no puedo, yo no tengo dinero, yo no tengo la capacidad. Y Dios dice, si me obedeces eso, te va a alcanzar. Amén. Te va a alcanzar. Tú vas corriendo, tú vas intentando y yo no puedo. Y dice, no, espérate, la bendición te va a alcanzar. Tú no vas a tener que correr tras ella. Ella viene hacia ti. Ella viene hacia ti. Pero si eres obediente. Si eres obediente, si estás sometido a la palabra, si no haces como dijo Santiago, ese que se mira un espejo se considera y luego se olvida, que no es hacedor de la palabra aquel que no está guardando, que no la pone por obra. ¿Tú quieres que te alcance la bendición? Obedece. Obedece a Dios. Sométete a la palabra. Pon por obra su palabra. Y te va a alcanzar y vas a poder entonces saludar de la manera correcta para temer a Dios en lo que tú profieras. Mira, me encanta como Pablo firmaba sus cartas, ese saludo de Pablo que vamos a ver en sus epístolas. Pablo decía, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oye, yo no me encuentro a Pablo diciendo bendiciones. Perdóneme, discúlpeme. Lo que lo están diciendo, lo están diciendo mal. No lo hagas más. ¿Quiénes somos nosotros al lado de Pablo? Y Pablo decía, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pablo no dio nada de sí.
Pablo cuando se refirió así dice, no, yo estoy crucificado con Cristo. El que está crucificado no tiene nada que se murió el cuerpo. Pero Dios que resucitó, Dios que vive por siempre, oye, que Dios te bendiga. Amén, aleluya. Saludar correctamente, hacerlo conscientemente, en obediencia para cuando bendigamos. Amado, que sea de verdad, que sea Dios obrando a través de nuestra vida y que no sea solamente un saludo, una repetición, una costumbre, porque la palabra Barak, ese saludar, esa cordialidad, es clamar a Dios que Dios favorezca, que Dios obre a esa persona. ¿Qué beneficio yo tengo, pastor, si obedezco? Ya te lo dije, ya se alcanzan las bendiciones, pero esa bendición va a ser de protección y provisión para tu vida, ya que Dios dice en su palabra, bendeciré abundantemente su provisión y a sus pobres saciaré de pan. Amados, es algo bien serio la bendición de Dios. Es algo bueno la bendición de Dios. Y yo no sé si usted quiere esa bendición de protección y provisión de Dios sobre nuestra vida. Yo la quiero. Yo quiero gozar de las promesas. Pero principalmente quiero ser obediente al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Seamos de bendición para que nuestro hablar glorifique a Dios, para que nuestro saludar glorifique a Dios, para que nuestra alabanza glorifique a Dios y que todo lo que hagamos sea de bendición. Amén. Para no caer en el error de la maldición. Dios te bendiga. Es mi deseo en esta hora. Nos ponemos en pie. Quisiera hacer una oración por ti.